a afrontar la construcción de un nuevo parque de bomberos en la ciudad de Vigo. El parque de bomberos que está en Balaídos se cierra y lo vamos a trasladar. Lo vamos a trasladar a Esturáns. Esturáns es aquella zona que está justo enfrente de en Tomás Alonso, enfrente a Barreras, un poquito más arriba, ¿verdad? Estoy centrándolo bien. Esta es la Plaza de la Independencia. Perdón, la Plaza de la Industria. Sorry. Esta es la Plaza de la Industria. Tomás Alonso. Zona de Barreras. Nuevo Parque de Bomberos de Vigo. Esta carretera se llama Esturáns, Tomás Alonso. Por eso, urbanísticamente, esto se conoce como Esturáns. Y vamos a hacer aquí el nuevo parque de bomberos, el segundo parque de bomberos. Hay uno en Teis, que lo acabamos de reformar y que quedó estupendamente, y aquí haremos el segundo gran parque de bomberos de Vigo, que es cerrar definitivamente el de Balaídos y venir a este. Bueno, pues allí hay una nave que es nuestra, que es esta. Esta es la nave vista por dentro. Después les mandamos las fotos, las tienen a su disposición. Esta es el frente de la nave, ¿verdad? Pues aquí vamos a construir el segundo gran parque de bomberos de la ciudad. Tiene una superficie de 1.500 metros cuadrados. Por tanto, es muy amplia. Es muy amplio. Y lo que vamos a hacer en la gerencia de urbanismo, ya irá el próximo martes, es el cambio de uso dotacional de esta nave. El cambio de uso dotacional pasará a ser dotacional de servicio público, ¿verdad? Categoría 15, bueno, los aspectos técnicos los tienen ustedes por escrito, y por tanto se trata de que al transformar el uso, que lo hace el Pleno del Concello, será decisión de Pleno, a dotacional de servicio público, esa nave que ya existe se puede transformar, reformar y convertir en un gran parque de bomberos. La nave en este momento está sin utilización y desde ahí, como se dan cuenta, lo primero, cerramos Balaídos, que está provisionalmente desde el año 86. El parque de bomberos de Balaídos se abrió en el año 86. Recuerdan ustedes que antes estaba en la zona de García Barbón. En aquella, no recuerdan porque son jóvenes, pero estaba allí, ¿verdad? Estaba allí. Y se lleva a Balaídos y va en la provisionalidad. Año 86. 96, 2006, 2016. Y la provisionalidad ya lleva 34 años. Bueno, pues yo no quiero provisionalidades de 34 años. Se va de Balaídos y lo vamos a construir en Esturáns. La ubicación es óptima. Recuerden ustedes que barajábamos la posibilidad de hacerlo en una parcela del puerto, en la zona de Bouzas. No, esta es mucho mejor. Y por tanto, lo vamos a hacer en una parcela del ayuntamiento, una nave del ayuntamiento, y situado estratégicamente para dar servicio a toda la zona oeste de Vigo. Como se dan ustedes cuenta, cubrirá Traviesas, cubrirá Fragoso, cubrirá Bouzas, Colla, Navia, todo el puerto, todo el centro, la zona industrial de Balaídos, la zona deportiva de Balaídos y, por tanto, una parte entera de la ciudad de Vigo. Muy bien comunicado, muy bien preparado para salir y por tanto, está ya adjudicada la asistencia técnica y la redacción del proyecto básico.
lo va a hacer, está adjudicada porque se va a hacer desde aquí, es decir, lo va a hacer personal municipal, no es adjudicación externa. No necesitamos de concurso porque se está haciendo por los arquitectos de urbanismo. Nosotros inicialmente le calculamos 1 millón de euros de coste, pero no descarto dedicarle bastante más. Una vez que yo vea el proyecto básico, tomaremos la decisión definitiva. Pero yo quiero un parque de bomberos como el que tenemos en Teis. Quiero un gran parque de bomberos en Vigo. Y por tanto, pues una buena noticia de la ciudad, ¿verdad? Seguimos actuando para mejorar la situación. Y la nave, el parque de bomberos de Balaídos, pues es lamentable el estado en el que está. Es lamentable. Que ello es un hangar que no vale para nada, que está en una situación insoportable. Y ya tomamos la decisión de traerlo a esta zona. Bomberos le encanta la ubicación, así que un nuevo parque de bomberos en la ciudad de Vigo para seguridad de la ciudad. Y a partir de ahí, a su disposición. Quería preguntar sobre el parque nuevo este en Estudans, el parque de bomberos. Quería, si me puede contar, pues las razones por las que se renunció a la idea del cuerpo. Porque esta ubicación bomberos cree que es mejor. Porque creen que es mejor tener esta ubicación que la que había allí, ¿verdad? Es una decisión técnica, pero yo la atiendo y la verdad es que la distancia entre esto y el sitio donde iba a ser es muy bajita, es muy pequeña, está muy cerquita, ¿verdad? Es, en términos de gran ciudad, pues es casi el mismo sitio. Y sin embargo a ellos les gusta más porque está mucho más cerca de zonas habitadas y está más centrada también a efectos del puerto, porque claro, a través de Tomás Alonso y a través de la calle Coruña están colocados en el centro del puerto, muy cerca de todos los astilleros, y después está cerca, pues por ejemplo, de Citroën, prácticamente metido al lado, porque se dan ustedes cuenta que esto, Esturans, a través de la rotonda de Alfa Geme, conecta inmediatamente con la zona de Balaídos. Y por tanto, muy bien situado esta zona para parque de bomberos. Son razones técnicas.